conocido como Fausnacho y bienvenidos a este vídeo un tanto peculiar, bastante diferente a lo que venimos viendo en el canal. No es el videojuego de F1 2023, pasamos a la vida real, al karting de la vida real. En este caso estamos en el karting Carlos Sainz de la Ermita, de la calle Sepúlveda. Ya sabéis que hay dos zonas de karting Carlos Sainz, hay dos en Madrid, uno en Las Rozas y el otro en Madrid, que es el que estamos viendo ahora mismo. Desde el año 2012, que fue la primera y última vez que estuve en este karting, la verdad que llovió muchísimo, todas las anteriores he estado yendo al karting de Las Rozas, y la verdad que pensaba que me iba a costar más, es un karting, ya veis, indoor y outdoor, siempre y cuando las condiciones meteorológicas lo permitan. E hice tres tandas, esta primera que estáis viendo, con bastante tráfico, salimos en la última posición del box, y una segunda tanda donde ya pudimos encontrar la pista más limpia, más aire limpio, y pudimos rodar un poquito más rápido, y una tercera donde también salimos bastante atrás y pudimos encontrar un poco de ritmo, aún así tuvimos bastante tráfico. En esta primera tanda era un poco más para encontrar el ritmo de carrera y más o menos bastantes adelantamientos, me notaba bastante rápido, el kart que me iba bastante bien, y si no recuerdo mal era el kart número 30. Y nada, fue una buena primera tanda, y ahora mismo, ahora en la próxima vuelta, os dejo con la vuelta más rápida que hice en esta tanda número 1. Pues esta ha sido la vuelta, esta ha sido la vuelta de 1 minuto 2 segundos 119 milésimas, una vuelta bastante decente, ya os digo, llevaba 11 años sin venir a este karting de Madrid, y la verdad que a medida que iban pasando las vueltas, los minutos de la tanda, me iba notando más cómodo, iba apurando más el kart con las protecciones, iba limando ya cada muro posible, intentando, pues al final, como es la primera tanda, intentas exprimir y sobre todo buscar los límites para ya en la segunda tanda ir más a muerte, ya sabiendo lo que tienes que hacer, qué atacar, qué piano atacar, cuál dejarte un poquito más de espacio, y sobre todo conocer las referencias de frenada, ¿no? Entonces era una buena tanda, repito, siempre y cuando pues siempre tenías algún que otro kart por delante, pero bueno, al final es la primera tanda, toma de sensaciones y nos vamos para la segunda. Somos 20, ¿no? 2-20, por lo menos. Aprovechar la primera vuelta y ya está. Sí, sí. Ni una vuelta limpia, nada. Bueno, pues ya habéis escuchado la conversación de boxes que había tenido con nuestro amigo Álvaro, piloto que conocimos ahí en el karting de Madrid, que tenía muy muy buen ritmo. Y ese era el plan, aprovechar las primeras vueltas porque solo teníamos un kart delante nuestra y teníamos que aprovechar el aire limpio. El plan era adelantar al kart que teníamos delante en esta vuelta outlap y mantener un poquito el ritmo, esperar en ese sector 3 que digo yo, que es el final del circuito indoor, esperar a que todos saliesen ya del...
del esto, del box, y hacer buenas vueltas. Aquí marcamos en nuestra primera vuelta 1 minuto, 1 segundo, 6 décimas. Básicamente fue una vuelta bastante buena. Aquí intentando decirle al comisario que este va con una vuelta perdida. Ahí le doy el ok. Aparte de piloto, soy comisario también, soy como el nano. Y bueno, señalaba ahí en la vuelta de 1 minuto, 1 segundo, 6 décimas, señalaba a mi padre, porque al final de la tanda 1 me dijo, a ver si bajas al segundo, a ver si bajas tu mejor tiempo. Mi padre siempre me pica para que intente buscar más los límites. Aquí, más o menos intentaba hacer vueltas rápidas, pero bueno, siempre me encontraba a gente por delante. Aquí fijaros cómo me enfado dándole puñetazos al volante, porque iba muy buena vuelta. Y aquí, un poquito desquiciado por mi parte, intentando avisar también al comisario de que enseñara las banderas azules. Pero bueno, no me voy a enrollar más, porque ahora viene lo bueno, ahora viene la buena vuelta, la vuelta más rápida de esta ronda número 2. Bueno, pues ahí habéis visto cómo hemos pasado del todo al nada. Se nos paró el kart, pero agradecer muchísimo la ayuda de los comisarios, que rápidamente vinieron a ayudarme, me buscaron un kart lo más rápido posible, y es de agradecer. Y fijaros la vuelta que hice, nada más subí al próximo kart.
veníamos de un kart que era completamente diferente, el kart número 23, si no me equivoco, y ahora estábamos subido al kart número 13, e hice 1 minuto, 1 segundo, 759 milésimas. La verdad que fue un tiempazo sabiendo que solo tenía una vuelta de rodaje con este coche, que se iba muchísimo nada más dabas el volantazo. Es una cosa que tuve que adaptarme rápidamente, pero que me sirvió, pues eso, vuelta, es que ni una vuelta entera, porque me pilló ya en el circuito outdoor cuando pillé el kart este número 13. Bueno, no sé si habéis entendido algo en esta vuelta in-lap, ya que estaba hablando en valenciano. Dije que, bueno, pues que había perdido 3 minutos, en verdad habían sido alrededor de los 3, 2.40, 2.47 fue mi vuelta cuando se paró el coche. Y la verdad que estaba un poquito decepcionado, por así decirlo, porque en el kart que inicié yo, la tanda número 2, me notaba muy cómodo, y en la vuelta en la que se paró el kart, las primeras curvas las hice mucho mejor que en la vuelta más rápida. Entonces yo tenía la espinita de que con ese kart número 23 de la tanda número 2, ese primer kart que pillamos, tenía la espinita y tenía la sensación de que podía bajar del minuto y hacer 59. Es una lástima, pero bueno, me quedo con la espinita de que tendré que volver, tendré que volver para superar mi propio récord, a no ser que lo superemos en esta tanda número 3. Salimos muy atrás, ya antes de la tanda habéis visto ahí en el box cómo saludaba a mi compañero Álvaro, y aquí estamos intentando adelantar a Mazepin con el número 9, y aquí nos lanzamos en la última horquilla. Yo normalmente soy un piloto que le cuesta mucho tirar el coche, soy mucho de hacer contratrazadas, me gusta mucho hacer el lacito, me gusta mucho trabajarme el adelantamiento sin llegar a tirar el coche por completo, y es una cosa que aquí cambié bastante, intenté tirar el coche siempre cuando podía. Fijaros aquí que podía haber sido un poquito más agresivo, pero siempre me gusta hacer el lacito porque, no sé, queda como más bonito, más especial. Fijaros aquí cómo mantenemos el exterior, y por velocidad y aceleración y tracción, ya sabéis, los tres jinetes del apocalipsis que decimos siempre en la vuelta de Faust, hay que verla para saber esto. Y fijaros cómo en cada vuelta teníamos un nuevo kart por delante, no podíamos hacer una vuelta completa. Fijaros cómo había mirado hacia arriba porque me estaba ya un poquito desesperando, pero bueno, era lo que tocaba al salir último. Pues lo que tocaba era esta emoción de adelantar a cuantos más coches posibles mejor. Y bueno, y tardó en llegar esa vuelta rápida, pero bueno, muy contento en las tandas 1 y 2. En esta tanda número 3 estaba ya un poquito desquiciado, como he dicho, en el sentido de que siempre tenía un car delante y siempre estaba sobreconduciendo, pero fijaros ahora. That was simply, simply lovely. That was simply, simply lovely. Me encantó ese adelantamiento porque los vi a los tres batallando hasta el final y dije, este es mi momento de lucirme, voy a darle fuerte, voy a atacar el espacio. Y como dijo Senna, si hay un espacio y no te tiras, es que no eres piloto de carreras. Pues eso es lo que hice, me tiré y salió bastante bien. Ahí habíais visto que estaba señalando al comisario de que ese iba un poquito más lento que yo, pero así fue. Y ahora llegan momentos complicados. Aquí se enciende la primera radio. Me hace gracia, aunque en el mismo momento de ahí no me hacía tanta porque estaba haciendo buenas vueltas. Pero bueno, ahora vamos, os dejo con la vuelta más rápida de esta tanda número 3.
No fue la mejor vuelta, os voy a ser sinceros, no fue la mejor. También es que iba ya subido un poco de tono por el sentido de que siempre me encontraba a gente delante. Pero bueno, es lo que toca. Éramos 20 y la verdad que prefiero correr con 20 a no correr con nadie y estar solo y aburrirme. Al final, al menos tenemos un poquito de contenido. Bueno, aquí otra Team Radio que no me salían las vueltas. Mira que lo intentaba, pero tenía esa espinita. Quería bajar del minuto y necesitaba una vuelta muy rápida. Volto bono, tío. Y una vuelta. Y la última que tiene sin ningún. Es la última. La última vuelta que tiene. Sin ninguna vez. Ha de ser la última. Bueno, no sé si habéis entendido algo porque está en valenciano, pero bueno, os lo vuelvo a decir. Que la única vuelta, lo que estaba diciendo era que la única vuelta en la que no teníamos ningún tráfico delante, ningún car delante, era la última vuelta en la que teníamos que entrar a boxes. Fue una lástima porque la única vuelta fue la última y no tuvimos tiempo. En cierta parte entiendo mi frustración, entiendo mi enfado. Yo siempre soy una persona, sobre todo un deportista, que siempre le gusta superarse en cada cosa que hace, intentar hacerlo mejor cada día y cada vez que lo vuelva a repetir. En esta tanda número 3, pues vi que me quedé muy lejos de la vuelta personal, la rápida que hice en la tanda 2, que hice 1 minuto 874 milésimas, y aquí hice 1 minuto 1 segundo 651 milésimas. Me quedé bastante lejos, pero bueno, que no tuve ninguna vuelta, por así decirlo, limpia. Tuve un popurrí de tandas, tanda número 1, donde tuve tráfico, pero también algunas vueltas buenas, limpias, para tener un poco claro la referencia y las frenadas para la tanda número 2, donde en esta tanda 2 tuve muchísimo aire limpio, sobre todo en las primeras vueltas, donde pude lograr esas vueltas rápidas, ahí lo hicimos bien, y esta tanda 3 que fue todo lo contrario a la tanda 2, que fue donde más tráfico tuvimos, donde no pudimos completar una vuelta, y al menos limpia, y que, bueno, nos fastidió, por así decirlo, el récord o el objetivo que tenía yo, que me puse en esa tanda número 3, de bajar del minuto. Nada más, espero que os haya gustado este vídeo, espero es un nuevo contenido, intentaré mostraros todos los vídeos de los kartings que vaya a ir en todo el verano, así que aquí os espero, si os gusta este contenido, no hay mejor forma de apoyarlo que con un like, con un comentario y con una suscripción a este canal. Y por último, dar las gracias al karting Carlos Sainz Madrid por estas instalaciones tan espectaculares. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo.